dice Carla. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hoy es la primera vez que transmitimos a esta hora, 11 de la mañana, hasta creo que los pajaritos están sonando. Y bueno, qué gusto, gracias por estar aquí con nosotros y bueno, pues participar de esta nueva etapa de Alas Abiertas. Hoy es un día muy especial porque, bueno, tengo dos invitados extraordinarios en un momento donde la verdad estamos conmovidos con todo lo que está sucediendo alrededor de algo tan grave como el bullying, que estamos viendo niños quitarse la vida, adolescentes, y que verdaderamente nos llena de dolor porque pues son niños que tienen, adolescentes que tienen la vida por delante y que no pueden más, o sea, no pueden más con lo que están viviendo. Vamos a ver qué es lo que está pasando, qué está pasando además también con nuestra legislación, porque no puede ser que eso no esté regulado, que no esté pasando cosas realmente concretas al respecto de esto. Y por eso me da muchísimo gusto recibir a mi amigo el abogado Eduardo Llanos. Es que a esta hora no me salen las palabras. Abogados contra el bullying. ¿Cómo estás? Muy bien, abogado, Carla, muchísimas gracias. Y un gustazo también estar nuevamente aquí contigo en tu programa. Muchísimas gracias. Y por supuesto, bueno, hoy también tenemos la participación de otra amiga que es psicóloga y que también nos va a dar su punto de vista como psicóloga. Ella es Miriam Marmolejo. ¿Cómo estás? Bienvenida, Miriam. Muchas gracias, Carla. Pues muy feliz por la invitación. Qué padre. La verdad es que me da mucho gusto que puedan estar. Déjenme decirles que ahorita estamos hablando de que sí, efectivamente, andamos todos como locos. Estos días he estado visitando algunos estados como Coahuila y como el Estado de México, porque justamente, como Saltillo y como el Estado de México, porque justamente pues están llevando a cabo estos procesos para candidato a gobernador, para los próximos que serán los gobernadores. Entonces, con todos los candidatos a gobernador hemos estado llevando a cabo firmas para que se comprometan antes de que lleguen a la gubernatura. A ver si podemos ver un poquito de las imágenes que tenemos ahí, donde estuve en Torreón, me parece que estuve en Torreón, no, eso es en Saltillo, en Coahuila, y ahí estamos en Saltillo. Y fíjense qué padre, porque tuvimos la oportunidad de firmar tanto con el candidato a gobernador por el Partido Acción Nacional, Anaya, también con Riquelme, que es el candidato por el PRI, y toda esta alianza que tienen, un gigante como de 1,000 partidos, ya sabes. Estuvimos, a ver si ahorita llegamos a ver las imágenes, estuvimos también con el PT, estuvimos con Morena, estuvimos con los candidatos independientes, porque no saben ahora qué impresión, cómo los candidatos independientes tienen una fuerza tremenda. Sí. ¿Cómo platicas con algunos de ellos? Recientemente estuvimos con el candidato Óscar González del Estado de México, ahí estábamos viendo la imagen, él es por el Partido del Trabajo, miren, ahí estamos, y la verdad me dio muchísimo gusto porque le encantó todo el tema de Alas Abiertas, y entonces cada vez que decía un mensaje, decía, porque como dice Carla, hay que estar con las alas abiertas, y entonces estaba muy contento, toda la gente que estaba ahí estaba haciendo Alas Abiertas, ahí están firmando el compromiso, ahí está también Rocío Orozco, que por supuesto siempre no para, ¿no? Y ha sido muy padre porque vienen también otras firmas en el Estado de México, faltan algunos que solo hay uno que hasta el momento no ha respondido. Ahí estamos otra vez en Saltillo, bueno, en Coahuila, pero ahí en Saltillo, es que de repente me confundo porque a veces andamos por Torreón, a veces andamos por Saltillo, pero ahí sí estamos en Saltillo. Y bueno, pues esperando, miren, este es uno de los candidatos independientes, Lucho, de también de Coahuila, con su esposa. No sé cómo me ha impresionado ver la fuerza que tienen los nuevos candidatos independientes, cómo realmente la sociedad civil se está levantando de una manera impresionante, cómo llegan a ser mucho más queridos ellos, sí, ¿no? Porque la gente tiene como esa esperanza, ¿no? De decir, sí, a ti sí te veo de a pie, ahora sí que dándole con todo, ¿no? Entonces, hombro con hombro. Entonces ha estado muy padre, vienen muchas más firmas y espero que ninguno se quede fuera. En Coahuila nadie se quedó fuera. Todos firmaron, excepto uno que mandó un video. Ahí estamos en Saltillo, que además me encantó. Ya había estado en Coahuila llevando Alas Abiertas en Torreón, pero no conocía a Saltillo y fue padrísimo. Ah, miren, ahí estamos también con Teresa Castells, que ella es también candidata independiente en el Estado de México.
Y les digo, o sea, me quedo impresionada de la fuerza de los candidatos independientes. Mm-hmm. Y cuando tú los conoces, además, te dan una sensación de, híjole, no traen realmente algunos de ellos, por lo menos los que yo he conocido, como este respaldo de todo un sistema, y se han levantado solos con una fuerza que dices, ¿de dónde la sacaron? O sea, ¿de dónde, cómo le hicieron? Entonces son unos líderes extraordinarios, pero bueno, ojo a todos. Y bueno, lo importante es que todos se están sumando y todos se están comprometiendo. Hemos tenido buenos resultados cuando hemos hecho esto, por ejemplo, en Tlaxcala, en Colima, ¿no? Que firmamos con los... ¡Ay, mi alarma! ¿Qué tendré que hacer ahorita? Entonces esperamos que eso siga sucediendo. Y bueno, hoy, pues, el tema que nos compete, ¿no? Pues el dolor que nos está causando la situación del bullying, ¿no? ¿Qué es el bullying? Porque antes no decíamos bullying, ¿no? Cuando estábamos chiquitos, hace bien poquito sí, tiempo, sí, claro. No decíamos bullying. ¿Qué es el bullying? No, sí, actualmente se conoce de manera general como un acoso constante, permanente y con el ánimo de dañar, obviamente, entre escolares. Hay mucha gente que dice que es entre pares. Nosotros diferimos de esa definición porque no es lo mismo un niño de primero de secundaria, de primaria y otro de sexto de primaria. O sea, ahí no hay paridad alguna. Son estudiantes, hay igualdad de condiciones. Entonces, por eso nosotros decimos que debe de estarse dentro del alumnado, con los estudiantes. O sea, no podemos decir, por ejemplo, que el maestro bulea al niño, porque tendría que ser. Eso sería otra cosa. Nosotros incluso estamos ya trabajando sobre una ley federal con un diputado federal para erradicar lo que es el acoso escolar. Pero el acoso escolar no solamente como lo estamos platicando, como lo hemos conocido últimamente, de agresión de alumno contra alumno, sino ya como ha venido deformándose. ¿Cómo se ha venido deformando? La violencia del maestro hacia los alumnos y viceversa, porque también se ha dado el caso de que los menores atacan a los maestros. Entonces, es ver por la comunidad educativa en la que tienen que verse involucrados, por supuesto, los padres de familia, los maestros, los directivos y evidentemente los alumnos. Entonces, es un trabajo muy fuerte, es un trabajo integral. Esperamos que podamos pasar con esta ley federal, porque además es a nivel federal. O sea, ¿hoy de manera local tenemos algo? Sí, hoy en la Ciudad de México existe una ley, incluso desde el 2012, que se llama Ley para la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar. Pero es una ley local que además quien no conoce de derecho o no está especializado en este tipo de cuestiones, la utiliza poco. Podemos decir que prácticamente es letra muerta, salvo para nosotros que manejamos este tipo de cosas cotidianamente, ¿no? Pero forzosamente tenemos que hacer una ley federal que abarque todo este tipo de cosas que te estoy comentando para que a su vez se permee a todos los estados de la República Mexicana, hagan sus leyes locales. Y además buscamos que el bullying se tipifique como delito. Suena muy fuerte esto, ¿no? Y raro, porque, ¿no? Porque oficialmente, como podrían ser menores en su mayoría, así es, ¿no? Entonces, ¿cómo hago imputable al menor de edad? Exactamente. ¿No? Es que ese es el gran paradigma que existe al día de hoy en nuestra sociedad. Decimos denuncia y decimos delito y luego nos espantamos, ¿no? Pero la verdad es que la intención, incluso con la Ley de Justicia para Adolescentes, que ya existe también, esta impone medidas de orientación y de protección a los menores. No hay prisión, obviamente, salvo casos de delito grave, pero estamos hablando de bullying, de acoso escolar. Entonces, no habría de ninguna manera prisión para ellos. Por el contrario, habría una situación de sanación. Si buscamos nosotros que nuestra sociedad sane, la verdad es que la denuncia es la mejor herramienta que podemos obtener para que esto suceda. Porque si nosotros vamos a denunciar, por ejemplo, el delito de lesiones, porque ya le pegaron a un niño o a una niña a la cabeza y viene sangrando, y bueno, se inicia lo que se llama ahora carpeta de investigación con el nuevo sistema de justicia penal, y se inicia el trámite de la investigación, lo que puede suceder es que al menor agresor se le mande a terapia psicológica, obviamente para una valoración, ver por qué el tipo de violencia que está desplegando en la escuela,
y obviamente también al victimario. Aquí no se trata de satanizar ni a uno ni a otro, sino ayudarles. Entonces, si ya de ahí el área de servicios periciales de la Procuraduría ve que hay algún tipo de violencia familiar, que generalmente también por eso se viene dando, ya sea por el abandono de los padres, porque tienen que ir a trabajar, los dejan solos con la nana, etcétera, 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 o bien porque hay, como te comentaba, violencia familiar, bueno, pues ya de oficio, al tratarse de menores, tiene que girar un desglose a la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar, para que a su vez se responsabilice a los padres de familia. Claro. Y si nosotros mandamos a los padres de familia también a terapia psicológica, ya estamos mandando al núcleo familiar a este tipo de sanación, y vamos a tener un núcleo familiar sano, y de uno en uno podemos ir sanando nuestra sociedad. Pero ¿cómo vamos a lograrlo? A través del Estado de Derecho que impera en nuestro país. De otra manera, se nos ha salido ya de las manos, tanto a padres de familia como a escuelas, directivos, docentes. Hay muchos maestros que dicen: licenciado, yo quiero hacer algo, pero ¿cómo lo hago sin dañar al menor? Porque luego se nos viene derechos humanos encima, que nos podemos tocar. Y vamos, aquí ya hay una cuestión de jerarquización de las normas. Los tratados internacionales dicen que los menores deben de vivir una vida libre de violencia. Luego entonces es una cuestión internacional que nos rige, a México le obliga a cumplir con este tipo de cuestiones internacionales, y está por encima de un reglamento escolar. Además, si es por ver por el bienestar y la integridad física y psicológica de los menores, impera la norma superior. Así que obviamente, si hay alguna pelea, alguna fricción con los menores, entra el maestro a separarlos. Debe de haber obviamente alguna cuestión física en la que obviamente no puede haber alguna lesión, sí, pero en caso de llegarse a dar, es por un bien, proteger un bien superior, que es la vida de cualquiera de los dos menores. Esa es la intención de crear esta nueva ley, y esa es la intención de denunciar. No queremos niños en la cárcel, definitivamente no. Queremos un mundo mejor, con niños mejores, padres mejores, porque también hay que reeducarlos, amiga, porque me ha tocado ver cómo solapan los mismos padres de familia a sus hijos agresores. Y no lo puedes creer, ¿no? Tú juras que no, que tú eres incapaz y no tienes la capacidad de ver. Y la verdad es que creo que debería haber, obviamente no vas a meter al chavo a la cárcel, pero no. Sí debería haber un grado de corresponsabilidad por los padres, que son los, por supuesto, obviamente los que tienen toda la autoridad y todo esto. Y a mí me encantaría que hubiera un grado de responsabilidad que incluso nos costara de alguna forma. Así decir es. A ver, yo no puedo decir que el niño se va a la cárcel, pero ¿qué pasa con el niño que ya está lesionado, que ya se suicidó, que ya tiene unos daños muy graves? Sí. Entonces, aquí nadie es responsable. Ay, mata sí, nada más al papá a terapia. Pues sí, qué padre, pero igual se lo pasa por el arco del triunfo. Pero si le duele económicamente, aunque sea por no tener que pagar, va a tener que poner atención en esto. Y ya, te voy a dejar ahí con el, okay, con que perfecto. ya quiero seguir. Continuar. Quiero esto continuar. Es apasionante, porque vamos a regresar, vamos en una pausa, pero también vamos a regresar con el comentario de la psicóloga Miriam Marmolejo, que pues justamente nos va a también a dar su punto de vista sobre lo que está sucediendo con estos pequeños, con el suicidio en general, que creo que está desgraciadamente ya muy de la mano, porque vemos que los niños no lo están superando, o sea, los niños se están suicidando, y esto muchas veces, o la mayoría de las veces, en realidad los padres no les pasaba ni por aquí, obviamente, ¿no? No había como señales claras. Los niños a veces son muy buenos para esconder lo que les está pasando. Sí. Los papás estamos trabajando, la mayoría también. No es justificación, pero pues también entendamos que estamos en un mundo donde ojalá nos cayera dinero del cielo y todo el mundo tenemos así que salir es. A ganarnos, claro, el pan. Entonces vamos a hablar de esto después de una pausa, pero no se vayan, regresamos en un momentito.
conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Periscopear, si me ven así como que veo a dos cámaras, porque quiero que la gente, miren qué padre, que la gente que está también en las redes sociales pueda darse cuenta que estamos en vivo y que queremos que se conecten porque estamos con dos amigos. Ahí les va, yo me voy a voltear. Aquí está mi amigo Eduardo Llanos, que está abogado de Abogados Contra el Bullying, que nos estamos platicando de cosas interesantísimas, de todo lo que se está y no legislando, y de que todos deberíamos ser los papás corresponsables. Nada de que, híjole, chin, ¿no? Porque para el papá que ya perdió un hijo, no le está haciendo nada de gracia que nadie haya pagado por ese delito, ¿no? Por esa situación. Y está también de este lado Miriam Marmolejo, psicóloga, y tú nos vas a hablar justamente sobre este tema, porque los chicos se están suicidando hoy en día. Exactamente. ¿Por qué está pasando? ¿Qué es, por ejemplo, de entrada una conducta suicida, ¿no? O cómo se manifiesta o cómo lo podemos definir. Ajá. Bueno, pues el acto suicida, como bien lo dice la palabra, ¿no? Es el acto deliberado por el cual las personas se quitan la vida. Ajá. Entonces, yo creo que es un tema muy fuerte, muy importante, por el cual todos deben de saber y estar prevenidos en esto. La muerte, obviamente, para muchos es su fin y para muchos también es como terminar con todas sus dolencias. ¿Por qué no podemos, por qué nos desviamos al suicidio muchas personas? Yo creo que todas las personas en este mundo alguna vez en su vida se vieron muertos y pensaron, ¿qué pensaría la familia de mí? ¿Qué estuviera pensando mi esposo, mi hijo, mi hija al verme en una tumba? ¿Pero por qué ustedes creen que llegamos hasta ese pensamiento, Carla? Pues porque sentimos desesperanza, ¿no? Siento yo. Uh-huh. O sea, sentimos uh-huh. que ya no vamos a poder, lo vemos todo negro, como dicen, uh-huh. no encontramos un camino. Exactamente. Y decimos, ya, bye. Así es, entonces, es porque muchas veces creemos que las personas que están a nuestro alrededor no les interesamos. Por eso queremos como sentirnos, complacernos con ese pensamiento de decir, ¿cómo me vería yo en el día, de, no sé, en la tarde que yo quisiera suicidarme o quitarme la vida? ¿Cómo me vería a mi familia en esa caja, no? Qué grueso. A veces yo creo que la gente pensamos eso y es como encontrar una respuesta a mis dolencias y saber que alguien está pensando en mí.
¿no? Qué grueso, ¿no? Porque hoy saludos a la gente que también nos está siguiendo en Periscope, Adrián Ryder, que nos está mandando saludos, a todos los que nos están mandando muchos corazones, porque qué grueso, porque muchas veces piensas que eso te pasa cuando ya estás grande, ¿no? Cuando sí, ya dices, no, es que me va mal el trabajo, mi pareja, mi esposo, aún así no es justificable. Pero hoy estamos viendo que los niños se están suicidando. Claro. Pero oficialmente, ¿cómo están las estadísticas? ¿Quién se está suicidando? Que fue, se oye eso, pero ¿qué, sí, qué está pasando? ¿Quiénes son los, sí, que primordialmente, claro, se suicidan? ¿Cómo sucede esto? Pues estadísticamente, por cada 3 hombres, una mujer. O sea, esto nos quiere decir que los hombres se están suicidando más que las mujeres. Entonces preguntarían mucho, ¿no?, acerca de este escritor, el famoso psicoanalista Freud, Sigmund Freud, que nos habla acerca del poder, de la riqueza, del éxito. ¿Qué pasa con los hombres, no? Como hombres, muchos de ellos quisieran ellos tener la riqueza, quisieran tener el éxito, sea en el trabajo, sea como esposo, sea como padre, pero no encuentran esto. Entonces se dan de topes en la pared y dicen, ¿qué está pasando? No estoy llegando a donde yo quiero llegar, no tengo la economía suficiente para sustentar a mi familia. Por eso es importante que como mujeres valoremos lo que los hombres hacen también. No verlo como la alcancía, no verlo como el banco. ¿Por qué? Porque los hombres tienden más a sentir esa responsabilidad. Que su valor depende de cuánto hayan alcanzado financieramente, ¿no? Financieramente, pero además, curiosamente, también, ¿no?, las mujeres lo intentan más, pero los hombres son los que lo consiguen. Sí, exactamente. Las mujeres lo intentan 4 veces más que los hombres, pero no lo llegan al acto, no llegan a lograr esta parte del suicidio. ¿Por qué? Porque las mujeres somos un poco más depresivas, más emocionales y tendemos más a externarlos. Los hombres son un poco todo lo contrario. No quiero generalizar o no quiero decir que toda la gente o todos los hombres siempre son muy introvertidos. No, hay hombres muy extrovertidos que pueden ellos llorar, que pueden ellos sonreír, gritar y decir muchas cosas. Pero ¿qué pasa, no? Como lo hemos platicado también, que desde chiquitos te dicen, ¿sabes qué? Tú no llores, los hombres se deben de aguantar. Claro. Y en ese aguante, entonces tú tienes que aguantarte como hombre. Si eso no hay express. Y el día de mañana, exactamente, ¿qué va a pasar? Va a explotar, esta emoción reprimida va a explotar. Yo siempre les digo eso, por ejemplo, en el caso también de los feminicidios y de otros temas de violencia, porque curiosamente las mujeres no matamos a nuestras parejas, lo hacemos muy difícilmente, pero los hombres sí matan a sus parejas, sí, porque por esta incapacidad de decir, no puedo soportar que te vayas, que me dejes, que ya no me quieras, que estés con otro, te mato. Es correcto. Inclusive también estaba viendo las estadísticas con respecto a la depresión, son más los hombres que tienen depresión que las mujeres, pero creo que tiene que ver con esta parte que dice la psicóloga de que no estamos permitiendo que los niños crezcan con esta capacidad de expresar sus emociones, ¿no? Exactamente. ¿Y qué pasa con los niños? ¿Se da alguna estadística, abogado, con respecto, sí, al tema de quién es más buleado o quién soporta menos este tipo de situaciones? Fíjate que la estadística más impactante y más impresionante que existe al día de hoy a nivel mundial, es que a partir de la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF, la Unión Europea, la OCDE, todas ellas coinciden en que si para el 2025 no se frena el suicidio de los menores por bullying, van a acontecer 850,000 decesos anuales. ¿Qué? A partir del 2025. No me digas eso. Es 850,000 suicidios de menores por bullying. Es una cifra alarmante, impresionante, wow, y está avalada por todos estos organismos internacionales que te estoy comentando. Entonces, no es cosa menor. Queremos que los padres de familia, los maestros, los directivos, realmente hagan conciencia de lo que está sucediendo. Nos están diciendo a nivel internacional, nos están diciendo, ojo, porque sus niños se están matando, se están quitando la vida. Lejos de que los estén matando, de que haya homicidios, ellos mismos se están quitando la vida. Y es bien, bien grave, es una alarma también para nuestros gobernantes, nuestros legisladores, porque evidentemente, reitero, ya se nos salió de las manos a padres de familia, maestros y directivos de escuela. Entonces, desafortunadamente, tienen que venir estos organismos internacionales a decirnos que está tan grave la situación y que tenemos que hacer algo.
Entonces, lo que nosotros estamos haciendo por lo pronto, actuando ya realmente, pues es estar denunciando, es hacer con lo poquito que tenemos de ley, que existe actualmente vigente, ir a denunciar, ir demandar el daño moral, porque por ejemplo aquí entraría el caso que tú mencionabas, ¿no? Aquí el daño moral que tendría que pagar una indemnización los padres aquí de familia. Aquí en México no ha pasado, ¿verdad? Pero creo que hay otros países donde sí se ha dado. Vi recientemente, no sé sí. en qué país le van a dar, creo que una cantidad así de dinero es. Importante. No, sí, sí, ya hay antecedentes en este país de que a través de la vía civil se puede reclamar una indemnización por el daño moral causado, pero cuando ocurre en la escuela. Sin embargo, dependiendo cada caso, porque siempre hemos dicho que cada caso es particular y no podemos trazarlos todos con la misma tijera, la verdad es que también los padres en la vía penal pueden llegar a ser responsables y, como bien decías, a lo mejor pagando una multa y ahí al dolerles el bolsillo van a decir, ¿sabes qué? Ya no vuelvas a hacerlo, por lo menos porque si no me vas a dejar en la calle, ¿no? No vuelvas a cometer un acto violento, ya pórtate bien, por lo menos por lo que haga a la dolencia del bolsillo del padre de familia. Porque volvemos a lo mismo, han estado incluso solapando este tipo de situaciones y las están minimizando. Lo que tenemos que hacer es efectivamente difundir todo este tipo de información para todo el mundo, llegar a los oídos de todo el mundo y que no se voltee la mirada, porque es lo que estamos haciendo, volteando la mirada. Y cuando llegan este tipo de casos, por ejemplo, hace un año, poquito más de un año, sonaron mucho algunos homicidios alrededor de la República Mexicana. Evidentemente, cuando se hicieron las denuncias, bueno, pues ya se giraron órdenes de aprehensión en contra de los maestros que fueron omisos al proteger la integridad física de los menores. Porque esto es algo que se da con mucha frecuencia, por que supuesto, ya habían sucedido cosas realmente graves. Exacto. Y bueno, antes de continuar, quiero recordarles a los que nos están viendo que nos pueden seguir viendo en www.aztele.tv. Pueden seguir viendo la transmisión ahorita, porque sí quiero saber si es posible y qué tan difícil es. Bueno, ya me dijiste que sí es posible, pero mejor dicho, qué tan difícil es probar que el niño ha tenido este sufrimiento de bullying, qué tan difícil es llegar a una sentencia favorable, ¿no? Porque pues sabemos que las cosas pues no están fáciles en claro, ningún caso, en ningún tipo es, de delito, tipo pues de imagínate que el bullying, ya me imagino que será una monserga, ¿verdad? Sí, pues sí, vamos sí. a verlo, pero conéctense porque vale la pena saber esta situación, porque claro, hay casos en donde estamos viendo que inclusive pues los hijitos ya fallecieron, ya se quitaron la vida, y entonces se puede en ese caso, pero también se puede cuando todavía no se ha llegado a tal grado, o sea, sí se puede. Claro, claro, porque incluso el Código Civil refiere que cuando se ha causado una afectación en la vida privada, en los sentimientos, en los afectos de una persona, en la integridad física por un golpe, en la integridad psicológica por el constante acoso que se está padeciendo en la escuela, por la violación de todos estos derechos, ya se puede demandar por la vía civil la indemnización por el daño moral. Entonces, no hay que esperar a que nadie fallezca. En el momento en que nos transgreden estos derechos que están regulados actualmente en el Código Civil, podemos demandar por la vía civil una indemnización por este daño moral. Evidentemente es como cualquier otro procedimiento. Hay que iniciarlo, continuarlo, pero bien llevado, bien estructurado el caso, tiene todas las oportunidades de llegar a buen éxito, a un buen final, y pues obviamente sancionar a los responsables, a quienes sean. Incluyen los maestros. Por pero supuesto. El problema aquí, y lo hablábamos previamente, es que muchas veces, o la mayoría de las veces, si no es que todas, porque, o el 99.9, aquí el problema es que a los chicos no se les nota, no lo dicen. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Hay distintos tipos, por ejemplo, de conducta suicida, a lo mejor está el que no lo dice, a lo mejor el que sí tiene algunas manifestaciones. Sí, claro. ¿Cómo se maneja esto? ¿Cómo se da? Pues mira, hay diferentes, es una tipología de suicidios, no es solamente una exacta o la más común, ¿no? Porque siempre hay varias, ¿no? Por ejemplo, puede haber una de las comunes que es como la maníaca, una tipo de suicidio maníaca, ¿no? Por ejemplo, estas personas ya llevan una carga emocional muy complicada, o sea, ya la llevan desde niños hasta a lo mejor su juventud, ¿no? Muchos de los niños que se están suicidando
es a partir de los 15 años hasta los 25 años. Entonces algo está pasando en ese momento, en esa etapa de su vida que no están pudiendo, no pueden afrontarlo, ¿no? Como tal. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con los maníacos? Por ejemplo, vienen ya cargando un trastorno emocional, como bien puede ser una esquizofrenia, una psicosis o cualquier otra enfermedad que altere sus emociones. Entonces, este tipo de suicidios son aquellos de los cuales... Si lo dicen, ¿cómo te puedes dar cuenta que un maníaco lo dice? Porque te lo dice literalmente, ya no tengo ganas de vivir, ya no siento la necesidad de respirar, se la pasa durmiendo todo el día, no tiene ganas de convivir con la gente, se aísla. Entonces tú te puedes dar cuenta que esta persona quiere suicidarse, quiere terminar con su vida, porque literalmente lo habla, lo verbaliza y te dice, ¿sabes qué? Yo ya no le veo esperanzas a la vida, a mí ya se me terminaron las ganas de vivir, es mejor que, yo creo que el mundo sería más fácil sin mí. Sí, ese tipo de comentarios que a veces pensamos que son para manipular, pero que sí llegan a suceder, exactamente, ¿no? ¿Y qué otro tipo de...? Otro tipo es el melancólico, que es el que está siempre triste, que casualmente lo ves llorando, y te puedes dar cuenta, ¿por qué? Porque este tipo de persona... hace a lo mejor su testamento y quiere a lo mejor arreglar las últimas cositas o detalles de su casa. A lo mejor les dice a sus hijos, cuando yo me muera yo quiero que tú hagas esto, tú seas feliz y yo algún día te falto. Entonces, literalmente te lo dice, ¿no? Exactamente. Entonces, los melancólicos son muy dados a sufrir mucho, a llorar por cualquier circunstancia tan más fácil que podría ser, ¿no? Pero para ellos es como algo muy grande, ¿no? Si, por ejemplo, en ese momento una persona sufre de alguna enfermedad, dice, yo prefiero no ser una carga y prefiero yo mejor quitarme la vida. El suicida siempre va a creer que va a solucionar algo. ¿Qué soluciona? Nada, ¿verdad? Pero él lo piensa, él piensa que sin su vida la gente o su familia va a poder ser más feliz. Entonces por eso llega el término de sin mí, ellos van a estar mejor. Entonces optan por el suicidio. Casi es un acto de amor, ¿no? Podría ser. Ajá, aparentemente ellos dicen, pues yo les voy a dejar ahora sí que mis cosas y la vida, todo va a ser más sencillo sin mí porque yo soy una carga, soy una molestia, ¿no? Como hay una película que se llama El Bulto, que aparentemente toda la familia se la pasaba cuidándolo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces intentó suicidarse, ¿no? Quitarse la vida. ¿Por qué? Porque era un bulto para su familia. Ya no se quería sentir con esa emoción de decir, bueno, pues yo estoy estorbando, ¿no? Exactamente. ¿Hay algunos otros? Sí, por ejemplo, uno más que quisiera mencionar es el impulsivo. El impulsivo, tú lo puedes notar y percibir, una persona profesionista, una persona feliz que tú la puedes ver, una persona con buena economía, o sea que no tiene necesidad de nada. Pero simplemente el impulso, ¿no? Como lo dice su nombre, es impulsivo, lo hace en un momento. Por ejemplo, también en los jóvenes y adolescentes puede ser también el impulsivo cuando se meten a las redes sociales. Cuando entran a este juego que me llamó bastante la atención, como es el de la ballena azul, que dices, ¿cómo es posible que la gente sí esté haciendo lo que le diga este juego y lo hagan? Porque a lo mejor es una persona tan normal, tan feliz, pero a lo mejor hubo algo en su corazón que dijo, quiero hacerlo, quiero ver lo que estaba sucediendo, hasta por simple curiosidad. Ajá, es un deseo impulsivo, se mete, ¿no? Son 50 retos que terminan, ¿sabes qué? Aviéntate del edificio más alto. Por ejemplo, otro juego que son las hadas de fuego, que por ejemplo nos habla acerca de los niños chiquitos. ¿Te quieres convertir en hada? Ah, ok, entonces tienes que abrirle a las perillas de la estufa y cuando tus papis no te vean en la noche, haces eso. Y así te vas a convertir en un hada de fuego. Entonces, las redes sociales, Rusia creo que es un país que está marcando mucho esa parte acerca del suicidio, por medio de estos juegos, porque provienen de ahí, de Rusia, con el cual los niños están entonces intentando hacer esto, te meten tantas cosas en tu mente, abren puertas para que tú puedas llegar al suicidio y quitarte la vida. Entonces, qué fuerte, qué miedo, qué sociedad tenemos, ¿no? Sí, la verdad es que hacia la mire, por eso siempre insistimos en tomar una causa, en que pues no lo dejemos desde el área en donde estamos. Por ejemplo,
tú como abogado, cómo has estado apoyando de una manera tan intensa, previniendo en todos lados con el bullying, ayudando como psicóloga, toda la labor que has hecho. Hay tanta gente que hoy está haciendo cosas desde sus trincheras, porque lo único que sí es totalmente absurdo e irresponsable es que nada nos importe, ¿no? Si tú amas a los perros, cuida a los perros. Si tú amas los árboles, de verdad, levántate todos los días y haz algo por los árboles, por los niños, por el bullying, para prevenir sobre el feminicidio, sobre la ecología, sobre la salud, lo que sea, pero levántate con una causa. No dejes que este mundo o la maldad que está surgiendo en el mundo por la descompensación tan fuerte que hay en el núcleo familiar, etcétera, nos coma, ¿no? No termine con todos nosotros, con nuestros niños principalmente. Vamos a ir a una pausa y regresamos a las... Se nos fue muy rápido, ¿no? Sí. ¿Cómo? Sí. ¿Por qué? Se supone que tenemos mucho tiempo, pero parece que no es mucho tiempo. Regresamos con las conclusiones. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit. Científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Thank you.
hablando de la importancia que nuestros servidores públicos, especialmente pues los encargados de nuestras legislaciones, por ejemplo, los diputados, y por supuesto también los senadores, conozcan los temas de cerca, porque nos damos cuenta muchas veces que sí hay buenos servidores públicos, sí hay buenos legisladores, no vamos a decir que todos son malos, porque no es cierto, pero a veces tienen tantos temas que abarcar que necesitamos ir y que ellos entiendan mucho más de cerca porque es importante que se pongan las pilas. Y hoy me da muchísimo gusto también saber que, además de toda la labor tan grande que estás haciendo, pues viene un congreso muy importante. A ver, cuéntanos de qué se trata. Así es, Carla, la verdad es que con muchísimo gusto y con todo el honor, quiero comentarle a todo tu auditorio que hemos sido nombrados como organizadores y presidentes del 6º Congreso Internacional de Mobbing y Bullying a celebrarse el próximo año aquí en la Ciudad de México. Estos congresos son idea y son creación de la licenciada Silvana Giachero, una psicóloga uruguaya muy reconocida a nivel mundial, a nivel internacional, en estos temas de mobbing y bullying. Y ha tenido esta distinción para con un servidor de organizar este congreso para el próximo año. Así que vamos a estar trabajando muy muy fuerte. Vamos a estar buscando gente de organismos internacionales, por ejemplo, de estos que platicábamos, que nos están hablando de cómo está la situación a nivel mundial en relación al bullying, al suicidio de los menores, etcétera. Y obviamente los expertos en el tema a nivel internacional. Desafortunadamente nos hace falta mucho que vengan gente mucho más estudiada y especializada sobre este tipo de eventos para poder aprender y poder desarrollar ya sean leyes o métodos, por ejemplo, que se aplican en algunas escuelas en Finlandia. En Finlandia es un país que prácticamente no existe el bullying. Wow. Se aplica lo que se llama el método Kiva. Ya lo platicaremos eventualmente, pero quiero primero que nada agradecerle a la licenciada Silvana Giachero esta distinción y evidentemente pues anunciarlo que dentro de un año estaremos organizando este congreso en la Ciudad de México. Y bueno, pues esperamos que nos puedan estar acompañando para aprender cómo proteger a nuestros niños y aprender qué es lo que puede suceder tanto para nuestros menores como para los maestros, docentes, si no acatamos la ley. La verdad que qué gran noticia. Ahí estuvieron pasando en la pantalla tus redes sociales para la gente que te quiera contactar para cualquier cosa, pláticas, conferencias o asesoría legal y que realmente... yo creo que los papás también tenemos que ponernos mucho las pilas en que aunque nos cueste, nos duela, nos moleste, nos quite cosas, vamos a ejercer acciones legales porque sí. Pues el silencio es lo que también, la apatía es lo que también hace que las cosas lleguen a niveles ya extremos. Mi querida Miriam, ¿qué podemos hacer? ¿Hay terapias especiales? ¿Hay cosas que podemos hacer? ¿Dónde podemos contactarte? Bueno, pues lo más importante es que, como bien lo decían, ¿no? La sociedad condena. Es muy dada a condenar, a señalarte, y en vez de ayudarte, te presiona más, ¿no? Entonces yo creo que como padres, lo que tienen que hacer es comunicarse con sus hijos, aprender a escucharlos, porque a veces nada más queremos hablar nosotros, ¿no? Pero no les damos la importancia de que ellos también hablen. Ajá, estos jóvenes están muriendo o se están suicidando porque nadie los está escuchando, porque no hay una persona que esté ahí para ayudarlos y aunque literalmente te lo digan los papás así como de ay, ajá, ¿no? Nada más lo dices por decir, deja de decir tonterías, pero realmente lo están diciendo porque probablemente lo vayan a hacer. Entonces es importante que podamos ser un poquito más susceptibles ante esto. Y igual, si hay gente que nos está escuchando y que alguna vez lo ha pensado, con tan solo una vez que lo haya pensado, es importante que pida ayuda. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Busquen un psicoterapeuta que puedan, que ustedes puedan desahogarse, porque a veces hay cosas muy, muy dentro de nuestro corazón, muy profundas, que no podemos nosotros sacarlas, no sabemos cómo sacar estas emociones. Entonces yo creo que es importante que acudan a lugares importantes como psicoterapia, por ejemplo, también las personas que consumen drogas, yo creo que es importante que busquen un lugar donde encuentren la desintoxicación, porque también ellos son muy recurrentes a tomar esa vía del suicidio. ¿Dónde podemos contactarte a ti? Bueno, tengo Instagram, también Twitter, es miriale9,
Así lo ponen, arroba Miriale 9 o en mi teléfono que se los dejo aquí, 55 39 57 42 63. Ahí me pueden localizar si ustedes requieren una terapia. Con mucho gusto estoy para apoyarlos y para ayudarles. Pues de verdad que ahora sí que el tiempo voló, se nos fue, corrió más que nunca, sí, parece que sí. Alguien le puso acelerador, pero de verdad, Eduardo, gracias, gracias por estar aquí nuevamente y pues por todo este trabajo. Gracias, gracias Eduardo, gracias Miriam, sí, nuevamente. Gracias, Carla. Gracias a todos en cabina, gracias a toda la gente que nos ha estado viendo el día de hoy. Y bueno, yo quiero decirles que hoy probablemente pues algo estés pasando, algo que te hace sentir encadenado, que puede ser el bullying, o que puede ser alguna de todas estas ramas que vienen alrededor del bullying, que pudiera ser acoso también en tu trabajo, acoso en tu calle, laboral, acoso... o sea, hay tantas sí. cosas que te pueden estar sucediendo. Creo que lo más importante es dejar de guardar el secreto, dejar de tener miedo. Y en cualquier delito, yo siempre se los digo en todas las pláticas que hacemos sobre trata de personas, habla y no calles, porque es la única forma en la que ese secreto que estás guardando te puede quitar la vida. Entonces la única forma de salir adelante es hablando, no importa cuánto te cueste, hazlo, es la única salida, habla, siempre vas a encontrar una persona en la que sí puedes confiar, y si no, encuéntrala. Porque necesitas hacerlo. Y sobre todo porque el no hacerlo te está dejando sin la posibilidad de volar. Tan alto y tan lejos como hayas soñado. Y quiero decirte que aquí nadie, no importa la edad que tengas, si tienes 8 o 70, eres la única persona que puede tomar la decisión. Tómala hoy, porque hoy es el día de abrir las alas. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Carla de la Cuesta y esto fue Alas Abiertas TV.